el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto, el palaz muy afamado, un alazán muy bonito. De esas ocho. Puerta 3, la joya. Puerta 4, la bailarina. Y puerta 5, la varia Inés. Corral 150 yardas. Contra de Villarreal. Puerta 2, la clave 7 con Beto Palacios. Puerta 3, la joya con Luis Palacios. Puerta 4, la bailarina, Eric Palacios. Puerta 5, la María Inés, Eduardo Ríos. Corral 150 yardas. Yo creo que los que amarran entran primero y luego ya los que no más. ¡Gracias!
cuando la llevaba. La llevan a una revancha que ella tenía que cumplir. Iba a cumplir con el moro de China presente ahí, y a las 5 de la tarde las puertas se iban a abrir. Cuando se abrieron las puertas, la tejana se dispara, mientras que el moro de China muy atrás él se quedaba, solo tragándose el polvo que la tejana dejaba. Y ahí le va, primo mano, hasta el merito San Juan de Vaquerías, y no le afloje, primito. El moro le había ganado ya una vez con la cabeza, pero Sergio el aguacate les vuelve a hacer la carrera. Ahí fue donde la tejana les demostró ser ligera. Apodan los Barretas, son los dueños de la yegua que mucha gente respeta, porque salta como flecha desde que se abren las puertas. Ahí voy. Ya se va, ya se la llevan, la llevan a descansar. Quiere entrar.